four LEC Winter Champions. First up, G2 Esports, Broken Blade. Holding down the jungle, Yike. Guns blazing, Han Sama. Our current MVP, Mickey X. Give it up for G2 Esports. Next up, they're on an insane lower bracket run. They've had so many fans here cheering them on. It's been an incredible journey to watch. It is Mad Lions Koi. Mirwin. Mirwin. Yeah. Superstar in the making, Fresquito! Super! Vamos, Alvarito! Increíble, ¿eh? ¡Vamos, va! Esto empieza ya, ¿eh? Buah, estoy muy emocionado. ¡Vamos! ¡Vamos, Revesito! ¡Joder! ¡Qué pasada! No se escucha el vídeo prácticamente. Del ruido que hay, ¿eh? Porque ahí sí que entra, ¿sabes? A papá no. Venga, va, hostia. Gente, ahora sí que sí, por favor, compartan todos el tweet. Porque ya vamos a dejar los móviles apartados. Compartan ahora el tweet, por favor, más de 6.000 personas. Es momento de dar retweet y abandonar el móvil. Mirad esas imágenes. Empieza la gran final de la LEC, señores. Al mejor de 5, qué locura. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy jodido, ¿eh? ¿Te has emocionado ya? Es que esto es una final, chavales. Esto es una final. Por ser campeón de Europa, ir al MSI. Chavales. Hostia, esto es la puta élite. Revesito, no. Está bien. Estoy jodido, ¿eh? Va, señores, calma ahora. A disfrutarlo, a celebrar todo, por favor, ¿eh? Voy a celebrar el todo. Quentin, te he visto muy callado en la presentación. Me has sorprendido. Le he visto roto, le he visto jodido. Porque estaba. Le he visto jodido a Quentin, ¿eh? Sí. Le he visto. Yo estaba motivado. ¡Vamos! Estaba. Al lado rojo, tíos. ¿Qué decías, Quentin? ¿Perdona? No, yo, a mí me ha superado. O sea…
Tú te puedes preparar mentalmente, pero ha sido… Pero cuando ves una ceremonia de apertura de una final contra G2, dices, me cago en la puta. Tú ves a esos chavales ahí… Está claro que han hecho esa performance de que es la final de invierno. De invierno, evidentemente. Esta final de invierno, este primer split de la LEC que acaba ahora y veis el título de campeón de este split, que da el pase al MSI, que da el pase también a las Grand Finals de Múnich, donde se decidirán los equipos de Europa que van al Mundial. Vamos, tíos, ¿eh? Hay que disfrutarlo y un huevo. Vamos a confiar. Calma, por favor, calma. Hay que estar tranquilos. Sabemos quién es nuestro rival. Son absolutamente buenos. Es un auténtico equipazo. Lo sabemos de sobra. Pero hay que confiar en nuestros chavales. Merced, que seguro que tiene un plan. Y yo quiero competir de tú a tú contra ellos. Yo también. Y como nos dé por ganar algo, Reven, como nos dé por pelear esto, como nos dé por ganar un mapa. Ay, estamos Dios mío, ahora mi vida. Mismo en el momento más épico de la historia de este equipo. Sin duda. Sí. Es el momento más épico de la historia de KOI, de Mad Lions KOI. Y tenéis que poner en el chat I was here, porque esto va a ser inolvidable. Probablemente el partido que rompa el récord también de audiencias de nuestra historia, el partido que rompa el récord de emociones de nuestra historia, incluso aunque sea un 3-0 en contra o aunque se caigan los mal, cago en la puta que me parió. Vamos. Vamos, va, ¿eh? Vamos, va, ¿eh? Señores, va, ¿eh? Con confianza, va. A tomar por culo esta puta silla, tío. Nos quitan Renata. Sí. Nos quitan Renata directamente. No nos habían baneado Renata, ¿eh? Creo. Y a Zir. Banean a Zir ellos. O sea, tienen un game plan totalmente porque distinto. Porque estarán marcando la Senna, probablemente. No nos van a obligar a banear Senna. Sí. A no ser que tengamos algo claro contra ellas. O la Karma. Nosotros baneamos Draven, que históricamente en Kansama es. A ver la Senna, ¿eh? Es clave esto. Y aquí yo lo estamos pensando, si banear Karma o Varus, entiendo, para ver qué tradeamos. Yo creo con que dejamos Senna y Varus abiertos, ¿eh? Vale, y entonces dejamos a los uno por otro, está muy bien. Es increíble, además, Reven está jugando contra. Estaba pensando contra G2, equipo en el que estuvimos tú y yo hace 4 años en la casa de streamers de G2, que muchos del chat tendrán gran recuerdo. Con G2 lo que ha cambiado todo la vida en 4 años. Un equipo, evidentemente, al que le tenemos mucho respeto. Senna First Pick, Quentin, no hay sorpresa. Senna First Pick para Varus, G2. Ivern. Y aquí el Varus, Ivern, Karma. Yo creo que creo tenemos que es Varus, Ivern, sí. Dos grandes Rel. Opciones. A mí, Rel, ayer me gustó mucho. El Brand sigue abierto. Va bien contra Senna, ¿eh? Va bien contra Senna. Si la quiere jugar de support, cuidado. Vale. Vale. Varus, Rel, me parece es que hay buena primera rotación, ¿no? Se te escucha si hablas, Sky. A ver. A ver, me parece muy buena rotación, sí. A ver qué contestan de support, porque Rel, obviamente, es muy buena contra Senna, pero no hemos visto respuestas de momento. Vale, ahí tenemos los datos de Sky, que está jodido, le veo nervioso, le veo emocionado. Aparece Twisted Fate, top, pero cuidado, Canecro, porque tenemos las pick y contra el pick del lado rojo. Tú decías, hablé con Mirwin, me ha dicho, hay cosas para joderle, quiero verlas. Claro, el TF, quiero verlas el día de hoy. Realmente el TF ahora mismo es flex. Puede ser. No creo que a de carry, porque Senna TF sería rarete. Pero por poder podrías hacerlo. Seguro, sí. Pues es que tú puedes jugar el TF de carry. Yo creo que es partida de Ivern ahora, ¿eh? Pero una de las grandes ventajas que te permite el Twisted Fate solo línea, consigues antes destino, empiezas también a tener un poquito de control de mapa con la definitiva. Bueno, aún no sabemos si la red podría ser jungla, que quizá no, ¿eh? Para mí esto también puede está ser el brazo abierto, cuidado. Es que, ¿eh? Escucha, que el Varus no podemos jugar top. Yo no sé si esto debería ser Karma para seguir con los flex. Lo que pasa es que. Quizá rizar demasiado el rizo. ¡Oriana! Oriana. Vale. Primera Oriana para Freskou en la temporada, ¿eh? Wombo combo. Primera Oriana de la temporada para Freskou y 25 mapas revencer Orianas que había jugado el midlaner polaco. Cambiamos mucho nuestro estilo de juego dependiendo contra quién juguemos, ¿eh? Sí. Nos adaptamos. O sea, estamos drafteando totalmente distinto a como drafteamos tanto contra Fnatic como contra BDS. Somos muy difíciles de predecir, ¿eh? O sea, está Oriana. Lo bueno es que Varus, ¿dónde va? Es que, como no está Zir, ¿sabes? No haces el típico de Orianna con Corki, o Azir con Corki, ¿sabes? Que suele ser como el handshake que se dice en inglés. Yo creo que vamos contra TF y entonces hemos dicho, vale, contra TF, ¿qué queremos, Heart Engage? Queremos coger y decir… Está el Way abierto. Queremos pelear, peleamos. Sí. Contra Way, de hecho, el Heart Engage… Es bueno, por lo tanto… Me parecen a mí, de momento, reventos muy buenas setups, ¿eh? No sé con cuál quedarme. Quiero ver el 4-5 de los dos, ¿eh? Vuelvo, los dos primeros picks son muy fuertes de G2. Vuelvo a lo mismo que dije ayer. Para mí, el cuarto pick, si no está baneado, es el Brand. Y no sé si G2 está pensando esto porque lo jugamos ayer. Esto para mí es Brand y jugamos con el counter matchup de top. Sí. Sí. Pero bueno, oye… Que puede jugar Mirwin lo que le salga de los huevos, básicamente. Ojito, como ojo que aparece Zac. Ojo que puede aparecer Zac, que seguiría siendo flex pick, aunque en la jungla me lo acabo de creer menos. Nah, yo creo que pero queremos, aparece mantener, Zac. Queremos mantener el flex de la red hasta el final. Pues esto es Heart Engage. Cuidado, esto es Heart Engage puro. Orianna, Zac, Rel, Varus y nos quedan las pick
Zac y Rell y Varus no se sabe dónde van realmente. ¿Podrían coger Darius y que el otro fuese a Mid? Es que mi comentario es muy malo porque realmente tú tienes… Claro, dando por hecho que el TF puede ir medio, pero yo creo que el TF contra Orianna… Bueno, no sé. Si pillan Darius, se va a Zac jungla, Rell Estoy de acuerdo, Reven. Y nos sacamos en top. Estoy de acuerdo, Reven. A ver, que sacan… Nautilus llena de momento la botlane. Y queda el pick o de Caps o de Broken Blade. ¿A dónde irá Twisted Fate? Pues Twisted Fate puede ir a cualquiera de las dos líneas. La flexeada de... Han hecho la flexeada de la flexeada. Sí. Pero Zac, creo que contra Akali y contra TF aguanta bien. Yo creo que a Akali le pega más a Caps. Pero contra que ver, Orianna es histórico. ¡Yasuo! ¡Hostia! ¡Yasuo! ¡Sorieketon! ¡El Zac es jungla! ¡Rell support! ¡Yasuo top! ¡Orianna medio! ¡Wombo combo de toda la vida, Quentin! Me gusta mucho esta jungla, ¿eh? Bueno, por lo menos el lado rojo, salga mal o salga bien, lo hemos aprovechado, Quentin. Teníamos un plan sobre este lado rojo. Tenemos no caps en todos los personajes menos me que Me cago en la puta, que me parió. O sea, sinceramente, esto a Mirwin le encanta. Lo que siempre se ha conocido como el LOL Champán. Yo no sé qué decir, sinceramente. O sea, me gusta cómo salimos, ¿eh? Salimos setup de buscar pelea e iniciar. Han cambiado, ¿eh? Akali top, ¿eh? Sí. Akali top. Akali top. Akali top. Akali top ha cambiado. Con el cambio de la runa del parche ya te da igual, porque no tienes que ir al muro de MR. Yeah. Así que. Akali contra Yasuo. Me parece un matchup mucho más jodido que contra TF. Hombre, claro. Contra TF es mucho más gratis. Contra TF era la W es que les jode, te digo una cosa. Puedes matchear a donde vaya TF, ya veremos. Ya. A ver qué pasa con la asignación de líneas. Una Orianna en top contra Akali sufre el doble que contra la distancia de la línea. Porque claro, en top la línea es el doble de larga. Claro. También la es verdad que Akali ahora no la está jugando Caps. Que Broken Blade es bueno, pero han hecho ese cambio al final de última hora, ¿no? Bueno, la flexeada de la flexeada de la flexeada de la flexeada de la flexeada. ¡Vamos! Lo que sí que no me imaginaba es que fuéramos a flexear un Zac en el primer mapa. Zac, o sea, sí. Flex pick de Zac en el primer mapa. Amigos y amigas, empieza la final de la LEC. Empieza la final por ser campeones de Europa. Si es un sueño, que no me despierten. Si es una broma, que no me lo digan. G2 contra Mad Lions Koi, al mejor de 5. El que gane será campeón de Europa. Y el que gane estará clasificado para el MSI, para competir contra los mejores equipos del mundo. Los dos mejores chinos, los dos mejores coreanos y el resto de regiones que van a ir al MSI, que se disputará en mayo, en China concretamente. Canecro, empieza el primer mapa. Aquí hay que celebrarlo absolutamente todo, ¿eh? No quiero, pero hoy Reven nada de. No, 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 me la pela. Cuidado. 10.000 euros por entrar, me la pela. Hay que jugar contra ese libro de hechizos de Caps. Vamos a ver también cómo es esa variante, porque el TF que hemos visto hasta ahora con pies veloces. Claro, pero aquí en mid va a hacer lo que quiera. Puede pillarse Ignite, tira para gankear, etcétera. Habrá que ver. Fantasmal. Es muy flexible con eso. Vale, vemos el ward. Se celebra. Sabemos. Se me ha caído esto. ¿Dónde han guardeado ellos? No. Mira. 5 de oro para. ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Pítalo ya! ¡Árbitro! ¡Pita el final! Skyne, ¿qué te parece el draft? Cuéntanos rápido. Vale, pero los mismos cascos. Es que, ¿qué te parece el draft? El draft me gusta mucho. Hay cosas que tenemos que ver. A ver qué tal funciona el Yasuo, por cierto. No sé si lo habéis comentado porque no se escucha todo, pero el TF parece ser que es AP, al menos por ahora. Sí. Así que es un TF estándar. Es un TF completamente diferente al que hemos visto. Vemos Zac en la jungla, que no sé mucho. De hecho, este Zac me atrevo a decir que lo podíamos flexear a support, porque tanto Álvaro como Miki lo juegan en solo Q. Sí. Y obviamente en este escenario era muy, muy bueno. Y a ver qué tal funciona luego la composición en general. Aquí tenemos dos contra dos. Vamos a por Hanshama, dos contra dos. Hanshama ha tocado. Hanshama ha reventado. Hanshama se tiene que ir. Buen tradeo ahora para empezar el 2-2. Hanshama gasta en limpiar y mandamos el primer mensaje en la botlane. Alvarito. Alvarito, por favor, y tiene que ser tu día, chaval. Chupa también, te lo pido, por favor. Buen tradeo, Reven, que ha salido ya en este 2 contra 2. Subimos a nivel 2. Queremos castigar un poquito más, pero calma, porque G2 también va a subir al 2. Salimos con ganas de morder, ¿eh? Bueno, ha gastado limpiar. Claro. Aquí Mirwin, que está media vida invadiendo traqueando, para guardear, para sacar información. Sí, ahora básicamente sabemos todo el pathing de arriba,
Mirwin ya no tiene poción y está media vida. Han tenido que pegarse, pero mucho. Ojo, que invadimos duro. Cuchillos o no. Cuidado, estamos invadiendo. Bien, buen tradeo. Escúchame, bien, hay que divear. Cuidado, vamos a ver. Cuidado con el Joya. Joya se está muriendo. Se está moviendo, perdón. Se está muriendo. Salta, salta con todo el Joya. Va a invadir con todo. Va por Jai, que le quiere pegar. Hola, ¿qué tal? Saludos. Te pego el puñetazo. La cuca es buena. Vamos a ver esto. ¿Qué pasa? Se lo ha llevado Jai. Finalmente, Jai, que se va, le va a sacar. El emoticono pensaba que Álvaro quería flasear. El Joya a punto de invadir el rojo, ha flaseado el Joya, no lo ha hecho Vi. Jai, que se va vivo Skyne. Ah, Joya que quería cortar la Q de Vi con el destello, finalmente no ha podido. Teníamos la prioridad de Bolding, pero no nos ha salido bien ese. Vale, no sale bien esto. Bien. Supita con el intercambio. Qué lástima esa jugada, porque si llega a flashear Álvaro, quizá hubiéramos sacado, no la kill, pero sí el flash de Jake. Mientras tanto, fresquito en medio, metiendo en presión, metiéndole un poquito de caña a Caps. Fresquito con Orianna, que no la ha jugado en toda la temporada, pero Reven es de sus campeones más jugados históricamente. Y Orianna, que en esta setup, vamos. Hostias, con Relo, con Zac, es una locura, ¿eh? Anillo al dedo. Y lo del Joya, bueno, una pena, porque creo que podríamos haberle robado el rojo e incluso matado a Jaiko, forzado el flash, pero… Hemos salido agresivos. Hemos sido un Zac invadiendo. Oh, cuidado con esto, viene el salto del Moco, el Moco, el salto es bueno, Hanzama flashea, cuidado con Mickey, se está en problemas, se come la Q. Álvaro se puede morir, Álvaro se queda el golpe, Álvaro se va, su bolle también. Se queda todo el mundo muy tocado. Les hacemos irse, como pierdan es buenísimo. Se tiene que ir. Hemos pegado, que la seda, no había Divíamos que no tenga sentido. Les divíamos que no tenga sentido. No, yo creo que nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Supo! ¡Cuidado, último golpe! ¡No! ¡Supo se va! ¡Supo se va! ¡Primero sale por el botón! ¡Tírate! ¡Cúrate, Joya! ¡Cúrate, Joya! ¡Tenemos pasiva! ¡Moco! ¡Moco, moco, 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 moco! ¡Ojo, le diviamos! ¡Le diviamos, le diviamos! ¡Supo! ¡Le da la Q! ¡Vamos, vamos! ¡Vete, Yoyi! ¡Se llevó la kill Supa! ¡Muy worth it, muy worth it! 1-2 en el marcador. Sí, la gente dice… ¡Árbitro pita el final! ¡Árbitro pita el final! ¡Árbitro, páralo! Llegó el Liveo. La kill para Supa. ¡Mira la wave! ¡Qué bonito! Tú, 750 de oro. ¡Vamos! De ventaja para Supa. Y tiene no solo 750, sino… otros 300 de oro por farmear, tío. Esto ha sido clic, va a sobrevivir. Bueno, mira, aquí, mira, Supa, mira, tío, mira. ¡Ay, ay, justísimo! Y aquí tenemos la pasiva de Zac, por lo tanto no va a morir el Joya, resucita. Y nos llevamos posteriormente a Mickey. Mira toda la oleada que ha perdido Senna, ¿eh? Muy, muy, muy worth it. Estamos por delante del marcador. Todos de los minions que han perdido, es que no los van a recuperar. Es que los pierden los dos. Porque si aquí no matamos a Mikix, Mikix se está llevando toda esta experiencia. Pero es que les hemos matado a los dos y nos está rebotando la wave. Es brutal esto. Calma, que es G2. Calma, que es G2. Y calma, que el Joya ha perdido la pasiva. Qué lástima, Skyne, en el 2 para 2 con el diveo del Joya, no tenía Ignite Álvaro, tío. Sí. Nos ha faltado ese daño. Cuidado con esto. Supa en problemas. Supa se va a morir. El sidestep es buenísimo. Por favor, Álvaro, ven. Por favor, Álvaro, ven. Pero es muy difícil que pueda escapar. Álvaro le quiere salvar la vida. Cuidado, que tiene muchísimo daño, pero que es una auténtica barbaridad. Se puede morir. ¡Fresco! ¡Solado! 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 ¡Cuidado que aparece Jai! ¡Hay varios problemas! ¡Fresco, Wii! ¡Tiene mucho daño! ¡Fresco! ¡De mierda! ¡Salta Moco! ¡Salta Moco! ¡Salta Moco! ¡Salta Moco! ¡Cabeza! ¡Dios! ¡Fresquito! ¡Fresquito! Tres kills. Tres kills para Orianna. ¡Cabeza! El Bolding ahora mismo está ganadísimo. O sea, esto jugar con el rango… Estamos muy bien, Skyne. Por favor, cabeza, respetemos cabeza. Ahora, por Dios santo, por favor. Por favor, respetemos ahora, por Dios santo, por favor. ¡Qué bien, Supa esquivando el ancla, tío! Ahora da un pasito a la derecha. ¡Qué mira, bien! ¡Qué bueno! ¡Que alguien hable, por Dios santo! ¡Que alguien diga algo, coño! Mirwin está ganando la top lane. Mirwin saca encima también como 10 crits y creeps en top. Está muy bien la me pelea. Me acabo de reventar el pie. Por favor. A saltar, me he reventado la por pelea. Por favor, Canecro, respetemos ahora, por Dios santo. Por favor, respetemos ahora, por Dios santo. Y ahora, venga, por favor, yo personalmente creo que tenemos que ejecutar en medio. Caso tiene flash. Qué bien aquí el Joya, les consigue darle la toda que los dos los juntan. Vamos, vamos. ¿Tú sabes lo que es? Una Orianna triple kill al nivel 6.
Es una puta locura esto. No, y el early game del Joya, que es un puto Zac, ¿eh? Sí, sí. Zac lo puede reventar y dejar fuera de la partida. Y que nuestra compo escalamos a nivel GOT, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es un puto Zac jungla, una Orianna, un Yasuo late? Muy bien, Frescowi, ¿eh? En el único sitio rotando donde, con el… ¿Pero? En el único sitio donde ellos escalan mejor que nosotros, yo creo que sería en bot. La Senna llega a ser mejor que Varus, pero sí, ese Varus también nos va a permitir poder salta, tener… ¡Salta, salta, salta! Último aliento! ¡Akali tocada! ¡Akali se tira! ¡No me lo creo! Casi. ¿Llega con la wave? ¿Llena la wave? No, no llega a tiempo. Pero está de puta madre, nos llevamos placas en top, ¿eh? Vale, le damos dos waves, placa… A mí el early game del Joya me está pareciendo… A ver… No creo, ¿no? Vale, le corta el back. Le corta el back. Perfecto, perfecto. Cuidado. Vale, aquí no, 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 está muerto. ¡Qué bien ha hecho Supa! ¡Qué bien ha hecho Supa! ¡Está vivo! ¡Con el arbusto! ¡Está vivo! ¡No, está vivo! ¡Que está vivo! ¡Que está vivo! ¡Que esquiva todo! ¡Que está vivo! ¡Que esquiva todo! ¡Qué bien! ¡Vamos, chavales, va! ¡Cabeza, por Dios santo, va! ¡Cabeza, por Dios santo, va! ¿Cómo ha jugado Supa con el muro Skyne para recibir el gancho, pero no quedarse detrás del muro para que le meta la pasiva? Skyne, cuéntanos algo, por Dios. Buah, qué bien que estamos jugando. Cuidado con salta, salta, moco, salta, salta, moco, salta, salta, moco, salta, salta, moco. ¡Qué bueno eres, Yoji! ¿Tú no estás hablando de choque? No la tiene. No tenemos daño suficiente. Sí que teníamos. Sí, sí, claro. No ha pasado. Yo creo que no había daño. Yo creo que no había daño. Y tiene curar caps, se tiene curar caps. Así que no. Pero yo creo que había que tirar la ulti ahí, Skyne, por probar, ¿eh? Sí, se quedaba muy low, pero no podíamos matar ahí, 100%. Por favor, cabeza y respect, bueno, cabeza y respect. Tenemos mucha presión. Pero qué mierda está haciendo yo ya, pero se la está pelando todo. ¿Pero qué cojones es esto? Uy, lo va a echar con todo, le va a robar el ojo. Vale, vale, vale. Pero yo, Dios santo de mi vida. Muy bien. Pero yo, Dios santo de mi vida. ¿Es un Zac only sin, tío? A ver. Que pasa arriba nada. Estamos bien, vale. Que pasa arriba nada. Hasta la última, no, era la época que ha vuelto con un minion. De momento, doble muy igualado todo. Recordemos luego, por cierto, que este Yasuo tiene muchísimo setup, ¿eh? Tiene knockups por todos los lados. Que no se quede muy por detrás, que se quede bien en la partida y hace mucho daño. Este Yasuo va a destrozar porque. Mirwin está jugando un puto Yasuo top, tío. En top. Hijo de puta. Es un macho difícil. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, ¿eh? Sí. Porque Akali creo que, de hecho, podría ser. Muy bien. Bien. Level 8. Vale, y dragón de montaña. Me gusta. ¡Se celebra, coño! ¡Vamos, muy bien este dragón de montaña, muy bien. Por favor, ahora Skyne, respetemos, por favor. Cuando no tengamos summoners, cuando no tengamos visión, por Dios santo, respetemos. Ya hicimos buen early contra G2 en regular split. Y luego perdimos, y luego perdimos. Lo único que me ha faltado de este early Skyne ha sido esa kill sobre Broken Blade. ¡Qué cerquita! No sé, uno de vida, ¿eh? Sí, se ha quedado muy bueno. Pero bueno, ha perdido toda la oleada, ¿eh? Así que bueno. Sigue la partida. Que todo siga así. A ver qué tal los Kevins. De momento, un Kevin para cada equipo. Diría Skyne que el Joya vuelve a tener pasiva seguro, ¿verdad? Sí, 100%. Si no se aporta, yo creo que vamos, sí, lo que no tiene es flash. No tiene flash, que lo gastó ahora. Lo ha gastado ahora. La pasiva que va a ser muy importante. También tenemos que controlar. Aquí, cuidado. Está pasando. Viene con el muro. Le busca el uno contra uno. Cuidado con esto. ¿Quién se lo lleva? Mirwin, que no tiene cuidado. Cuidado que está B. El tornado no le ha dado de milagro. Mirwin, vete. Le pueden joder. Mirwin, vete. Muy interesante. Mirwin, vete. Tiene este P. Mikix en bot. Cuidado. ¿Qué es esto? Ojo. Cuidado, que no tiene destello, Miguel, la partida del Joya está siendo una puta locura. Está siendo una puta locura. ¡Vamos, Javi, hostia! Sí, y cuidado, porque ahora Twisted Fate tiene movimiento. No me gusta. Cuidado, Mirwin. Tiene flash. Cuidado, Mirwin. Tiene flash, pero está muerto. No hay counterplay. Está muerto. No hay ningún tipo de counterplay. No hay ningún tipo de… Venga, va. Venga, va. Mira en bot. La escena la farmea. Enfócame bot, que es una paliza tremenda. Cuidado, que está llegando ahora. Viene TF. Hay TP de Orianna. Cuidado, Supa, que alguien le proteja. Llega la ulti de Nautilus. La ulti de Supa es muy buena. La ulti de Senna también. Álvaro en problemas. Shutdown, se ha muerto Varus. Se tiene que ir el Joya con la ulti. Orianna, cuidado con Álvaro. Salta, hostia, Álvaro. No, hostia. ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones es esto? El Joya en problemas. Frescowi tiene la ulti. Hostia, pero esto va a ser muy malo. Esto va a ser una liada. Llega la onda de choque, pero no tenemos daño. Frescowi se va a morir. Liada tremenda en la bot lane. Me cago en la madre que me parió. Nos han remontado la partida. Remembar, seguimos. Seguimos, por favor, seguimos. ¿Qué ha pasado aquí? Me cago aquí en la puta. Nos hemos puesto agresivos de más. Sí, tienen de más. Un Twisted Fate. Twisted Fate, ese es el problema. Juegan alrededor había, de eso. Había TP de Frescowi, pero no tenía sitio para tirarlo. Aquí. Sí, sí que tenía sitio. Me cago en la puta. Le ando las cartas y el predic. Álvaro piensa que van a avanzar un poco. Ya, lo hace muy bien. Caps lo juega de locos. El gancho es bueno y aquí es que encima llega B. Me cago en la puta que me parió.
Hay que seguir, va. Hay que seguir, va. Estamos muy bien, ¿eh? Ahora nos han igualado. Nos han igualado, pero estamos igualados ahora mismo. Estamos igualados. Y os lo digo en serio, creo que nuestro setup escala mejor. No, estamos por delante, de hecho, porque tenemos placa y el dragón, de hecho. Sí. Sí. Reven, las últimas de Twisted Fate dan mucho miedo, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado. Sí. Sí, no he entendido, Reven, el re-engage de Álvaro. Creo que ha sido por un miscommunication de que llegaba Orianna, estaba Zac, pero era una jugada muy buena. Y que Caps lo ha jugado muy bien. Caps lo ha leído y lo ha esquivado. Entonces, si a Caps ahí le da, pues quizá matamos a Caps, ¿sabes? Y ganamos esa pelea. Bueno, nos han igualado la partida. Que tenemos un Orianna que va 4-1. Sí, sí, sí. Esto, no, escuchadme. Y setup de Wombo Combo. Esto se juega toda la partida, ¿eh? Venga, ya os lo digo. El puñetazo al aire. La presión en bot es tremenda. Estos son 5 placas en el carril inferior. Lo intenta defender Hansama. Cuidado, ¿qué es esto? Cuidado, ¿qué es esto? Cuidado, ¿qué es esto? ¡La torre! ¡Tira la torre! ¡Tira la torre! ¡La torre! ¡Tira la torre! ¡La torre! ¿Por qué no hemos tirado la torre? ¡Me cago en la puta! ¡Qué buen combo de Álvaro! ¡Protegerle! ¡Por favor! ¡Ganamos! ¡Supa, pega! ¡Vamos, Supa! ¡Cuidado, que no lo calma! ¡Cuidado, que no hay que irse! ¡Está llegando bien! ¡Esto es una putada! ¡Está llegando bien! ¡Esto es una putada! ¡Hay que venderlo! ¡Hay que vender a alguien! ¡Hay que vender a alguien! ¡El plan es muy bueno! ¡El Joya está vivo! ¡La cual muy buena! ¡El Joya es mi madre! ¡El Joya es mi padre! ¡El Joya es mi papá! ¡El Joya es mi abuelo! ¡Cuidado, carta amarilla! ¡Protegerle! ¡Todos con los culos apretaditos! ¡Cuidado! ¡Puta! ¡Va! ¡Sí! ¡Pero arriba está solo! ¡Arriba está solo! ¡Arriba está solo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está muy bien! ¡Vamos! Son muy buenos, hostia, tío. La partida, muy está buenos, solo Mirwin arriba. Está muy bien, de verdad. Está solo Mirwin arriba. Primera torre para Yasuo. ¡Vamos! 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 Y abajo la torre está a 2 hits. Hemos recuperado los 2.500 de diferencia. Correcto. ¡Va! Dragón en 25 segundos, ¿eh? La partida que estamos haciendo en Early es una jodida locura. No tiene ningún puto summoner para dragón. Y tenemos Zac, Orianna y Yasuo. Sí, podemos Irel, por favor. Abusemos de esto. Level 11 fresco, güey. ¿Cómo le viene esa primera torre a Mirwin? Como ha dicho Quentin, la de bot está tirada también prácticamente. ¡Vamos! Quiero este dragón. ¡Que no tiene flash! ¡Que se la deja fresco, güey! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos! Si no era Nautilus. ¡Torre en bot! ¡Vamos! Cuidado, que Supa. Cuidado, Supa. Cuidado. ¡Por Dios santo! Pero la partida del Joya es una jodida locura. ¡Pero le ha dado! ¡Le 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 matan sin verde! ¡Me tiemblan las putas piernas! ¡Le matan al Zac! ¡Dios! Lo que está haciendo el Joya con el Zac es una putísima barbaridad. ¿Pero qué mierda está pasando? ¡Quentin! El dragón. Ahora hay que conseguir el dragón. El punto de la mapa nosotros es clave ahora mismo. Estamos tirando la torre de tier 2. Estamos casi 4.000 de oro por delante. ¿Qué tiramos torre y estamos tier 2? ¡Hostia puta! Por favor, útil del TF, Reven, por favor, cántala. Por favor, útil del TF. Está muy lejos. Señoras y señores, no es coña. Estamos 5.000 de oro por delante. Nos vamos a tener el segundo dragón. Heraldo, eso sí, para G2, obviamente. Va a conseguir el Heraldo. Pero este segundo dragón, ¿quién creo hace que G2 ya no pueda jugar a dragones? No pueden ir a por el alma. Me va a dar un puto infarto, ¿eh? Vamos a ver ahora qué alma es, ¿no? Lo que nosotros tenemos que controlar muy bien es el tempo de las sidelines. Con TF son muy peligrosos en eso y lo hacen además especialmente bien con Caps. Segundo dragón, no hemos tenido que mover ni siquiera a Bolding para hacer el objetivo. Y el dragón es de Nube. Bueno. ¡Toma! Vale, vaya guapo. ¡En la boca! Supa está en un momento muy dulce, ¿eh? Sí. Señores, lo que ha dicho Quentin, por favor, respetemos ultis de TF. Líneas laterales, nos van a buscar. TF ulti, puede estar también B viniendo desde la niebla de guerra. Hay que tener mucho cuidado con G2, por Dios santo. Alma de aire, y os voy a decir una cosa, no está tan mal. Porque en una compo de Heart Engage, que nuestras ultimate nos den velocidad. Mira, cuidado, cuidado. El Joya está preparado para hacer el setup. Cuidado con esto, van a por Supa. Cuidado, van a por Supa. Sí, pero lo sabía, pero lo sabía, pero lo sabía el Joya. Supa, problemas. Supa se puede morir. Fresco, güey, está muy jodido. Esto puede ser muy bueno para el equipo de G2. Claro, eso que es buenísimo. Hemos ganado mucho tiempo. Llega la Mirwin, hay que correr y hay que irse. Llega la carta amarilla. Cuidado con esto. Salta otra vez el Joya. La cual es muy buena, pero el Joya se ha quedado Hay que venderle. Una vez más, lo decía Quentin, hay que tener cuidado con el push de medio, porque puede llegar TF.
libre. Eso sí, 2-1. Y torre de medio que ha caído, Reven. Torre de medio que nos hemos llevado es la cuarta. Vamos. Está bien. Es que hay que tener en cuenta, G2 también juega. Van a utilizar sus herramientas. Pero Reven, claro. Reven, en el momento ¿has visto lo que ha hecho inicia? El Yoya? El Yoya sabía que Tefe llegaba sí. con la última mira, y mira, le ha saltado. Mira, 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 mira. A ver, le ha saltado al… ¿Sabéis por qué hemos perdido? Porque se ha quedado Fresco encerrado con Broken Blade. Sí. Fresco Win ha podido jugar esta team a pesar de que la onda de choque es espectacular. Sí. G2 pero juega. Hay que intentar, yo creo, ser nosotros los que iniciamos. Porque no, cuando nos inician ellos… O sea, sí, claro. Tenemos dos personajes inmóviles, como es Tuesday claro. Fate y Senna. Hay que y evidentemente, ¿quién cree que evitar? Y nosotros lo mismo. Orianna y Varus no se mueven. Si ya. nos inician… Vi, Nautilus, sí. Ultimate Akali, Ultimate TF, sí. nos van a matar. Y hay que evitar, Reven, lo que ha pasado ahora, que es claro. que Akali pueda pillar en un flanco sola completamente a Orianna. Sola completamente a Orianna. Ay, ¿qué está pasando, Reven? Estás de pie en la silla. No, vamos, no puedo, estoy imperativo, va. Tío. Señores, va a ser muy difícil. Son el mejor equipo de Europa, son el mejor equipo de la historia. Hay que pelear. La realidad, Reven, estamos 3.000 de oro por delante y lo más importante, con dos dragones. No hay posibilidad de que haya un alma de montaña, de que haya un alma infernal, un alma Hextech temprana para el equipo de G2. Álvaro, cuidado, Álvaro, cuidado, Álvaro. Cuidado con Álvaro, le están viendo. Cuidado con Álvaro, le están viendo. Cuidado, Álvaro, que te quieren cazar. Vale, hay que tener mucho Mercs, cuidado. ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado. Tienen con un valor Fate. Tremendo las Mercs. ¿Eh? De hecho, me sorprende que Yasuo no haya dicho Mago Mercs también, tío. Ya. Se las ha hecho hasta Freskowi, ¿eh? Cuidado con el puñetazo. El Joya que ha perdido la pasiva, por cierto. Se va a llevar la torreta Caps en el carril inferior. O sea, Caps nivel 13, menudo hijo. Sí, sí, sí. Caps es muy bueno. Pero Reven, ya lo sabemos. O sea, es que esto va a ser una en sufridera. En términos de oro. Fresh va excelente, es decir, hablamos de un Caps que le están dejando la sideline, que encima con Roa va a tener siempre ventaja de experiencia. Pero es que también está el 13, también te digo. Por eso. Y sobre todo, la pasiva del TF para necesitamos subir al 11 con Joya, acaba de subir vía al 11. Sí, acaba de subir al 11. Mucho. Yo creo que al Joya no le debe quedar mucho. No. Broken Blade arriba. Cuidado ahora con cuidado la sideline. Esto es algo que nos hicieron mucho en regular season, correcto. La parte de absorber presión arriba y hacer 2, 3 contra 1. Ahora, para, que ahora, no tenía flash. Ahora, como dice Quentin, viene la parte difícil de G2. Correcto. Macro, minuto 20, tienen TF. Evidentemente hemos llegado muy vivos, estamos ganando el partido con dos dragones, pero ahora hay que tener mucho sí. cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado, por favor. Hay que encontrar ventanas donde podamos forzar con Zac, con Orianna, con Rell y ser nosotros sí. los que iniciamos. Que no sean ellos las que te dan bien con el claro, Twisted Fate. Tenemos dos compos de engage. Entonces, tanto ellos como G2, o sea, nosotros como G2. Entonces, el que inicia tiene las de ganar. Sí. Estoy de acuerdo. Así estoy que bueno, hay que jugar esto bien. Cuidado está en top, ¿eh? Te digo una cosa también, el Nashor lo reventamos, ¿eh? Yasuo sabemos siempre que es de los mejores campeones para hacer Nashor. Cuidado, vi arriba, lo sabemos. Heraldo, dicho, van a poner el heraldo. Todos, ¿eh? No puede saltar. No, este TF está abajo. Estamos intentando rascar, TF está abajo. TF no puede venir, sí, porque tiene TP. Aquí, hecho. Ojito, ¿eh? Les podemos iniciar si se quedan. Este heraldo no lo defendemos. Fresco Will lo va a defender. Bueno, Fresco Will tiene flash, tiene el teleport. Está TF en el carril inferior, pero tiene el teleport con el libro de hechizos. Muy es bien, que tiene muy destino bien. Y teleport. Bien jugado esto. Bien jugado. Cuidado, van al Nashor. No, no, me imagino no. que tenemos info. El Yo ya lo sabe. El Yo ya lo sabe. El Yo ya que no tiene la pasiva. Dragón en un minuto. ¿Cuántas armas tiene Senna para ver si va bien o 50. Senna tiene 50. De momento, bueno, Varus ahora mismo va a llegar al tercer ítem. No, está al tercer ítem. Muy importante que antes de la próxima pelea, evidentemente sería lo ideal, Supa tenga la Manamune. Es verdad que no la va a tener cargada, no la va a tener evolucionada, pero es un pico de daño que flipas para sí. el rango, ¿sabes? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y lo que decía Reven también, Quentin, la clave está en el engage. Si hacemos sí. un engage bueno con Zac y Álvaro, la teamfight se decide. Si en cambio consigue G2 una cazada antes, evidentemente la partida se complica. Que tenemos un Yasuo, recordad, ¿eh? Que como salga bien un engage es una locura, sí. ¿eh? Sí, sí. Y Yasuo que tiene que tener mucho oro, ¿eh? Porque lleva con esta build bastante rato. Se va a hacer el. Witsen, final, ¿no? El Witsen, el final del Ingenio. Sí, no, lo tiene, no está yendo a crítico. No, y no lo tiene Mirwin, el final del Ingenio. Se está haciendo lobos, quizás sí. Cuidado con esta jugada. Está Freskowi en el carril superior, nivel 14 para el soldado polaco. Para el soldado cántabro. Bueno, está defendiendo a Sakali, tiene el teleport nos disponible. Lo, Mirwin nos también. Lo dan, no, no, lo no, que no creo. Todos. Lo van a pelear seguro. El control de la sideline, bien. Es verdad, es verdad, Reven, que es un momento malo para Yasuo. No tiene segundo ítem, tampoco claro. Flash Mirwin. Yo creo que Mirwin se quiere ir a base, ¿eh? Y comprar. Y eso sí, tira sí. De hecho, los que podemos dar el dragón somos nosotros. Yo pero creo que estamos en un buen yo punto creo que para queremos pelear, ¿eh? Hombre, deberíamos, ¿eh? Con Zac y demás. Vale, claro. Se va para base Mirwin. Mirwin va a comprar final Álvaro del Ingenio. Álvaro tiene flash, se puede iniciar de muchas maneras. Ya para estar en la pelea. Sí, final del Ingenio para Mirwin, bien. Que además tiene flash, lo va a recuperar ahora. Ahí está, creo quería que el segundo ítem. Queremos Mirwin. Forzar, esa es. Sí, cuidado ahora. Cuidado ahora. Queremos pelear. Hacemos cangrejo. Aquí, lo que hay que hacer es. El Yoya tiene flash en 5, hay que esperar a los flashes. Queremos que nuestros carries estén súper atrás, tío. Que no pueda entrar Nautilus ni Vi a la zona donde están nuestros carries. Sí, hay que esperar a los flashes. Puede ser importante. Nosotros tenemos mucho más rango de engage. El Yoya puede saltar, ¿eh? El Yoya puede saltar. El cangrejo era importante porque limpias toda la visión de Ward. Cuidado con Twisted Fate. Cuidado, ITP. Cuidado, Jay, que está ganando la espalda.
Cuidado con esto, ¿quién se lleva el dragón? Cuidado, estamos encerrados aquí. Van a por Nautilus, cuidado, han cazado a Supa. Supa en problemas, Supa se puede morir. Supa está muerto, a Supa lo han reventado. Zac hace muchísimo tiempo, tiene muchísimo daño también Zac. Cuidado con Milwin, que está matando a Hanzama. Sí, vamos a matar a Hanzama. Hanzama está muerto. Esto es un 3-3. Milwin de mi vida. Venga, Cap es buenísimo. Salta otra vez. Una más, por favor, Milwin. ¡Cántalo! El hijo de la Charo tiene una aura especial. Ese chaval nació y el médico le dijo: está bendecido. Está bendecido. Cuadra que se lleva a Milwin en el momento que es clave de la partida. Vamos a ver, bien, su pop, ¿eh? Ha sido una locura, Dios. ¿Eh? Le corta el puño, tío. Y le mete encima lo de la hoja del rey. Aquí decide no tirar la última de esos dos, mata a Hanzama él solo. Aquí a la Hanzama flashea y después el Yoya ya le stunea y ya lo matamos. Mira que es una fight en la cual Supa muere instantáneo porque pues, le tiran todo. Y una cosa, ¿eh? El Zac de Javier es para pa verlo, ¿eh? La partida es una locura. Esta fight es perfecta. No ha fallado ni una sola Q. ¡Señores! ¡Tenemos Nashor! ¡Es suyo! ¡Señores, tenemos Nashor! ¿Llegamos a tiempo? ¡Vamos a ver qué hace el Yoya! ¡Llegas, señores, lo robas! ¡Cuidado! Matamos, ¡vamos a por Mikix! ¡No tiene flash! ¡Mikix muerto! ¡Mikix está muerto! ¡A por el inhibidor de medio! Señores, ¡no puede defender, eh! ¡Disfrutemos de estos momentos! ¡Estemos orgullosos que estamos 6.000 de oro por delante de Reven ahora mismo! Esto es una putísima locura. Ahora encima Mikix muerto. Tenemos que setup de Harden Gate. Vamos 6.000 de oro por delante. Tío, es saltar, que salte el Yoya y entramos Yoya, como putísimos enfermos. Es muy tanque. Es una locura. El Yoya es muy tanque. Mira. Vamos a por Caps, cuidado con esto. Caps no tiene flash. ¡Me ha pillado! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Hemos cazado al mejor jugador de Europa! ¡Hemos cazado al mejor jugador de Europa, el señor Caps! Es inhibidor. Las ultis de Supa son una locura. Puede ser inhibidor, Quentin. Ahora mismo hay que aprovechar este momento de la partida. Tenemos Nashor, tenemos presión en Silent, torre de tier 2, muy bien ejecutado. Tradea con la Kali. Splitwood contra Nashor no suele ser una idea brillante y esto para G2 es una situación de emergencia. Tenemos bounties y esto es cual con cabeza. Ahora, yo creo que no tenemos wave para pushear el inhibidor. Reset, volvemos a comprar o… ¿No? Vale, sí. No, reset, no. Volvemos cuidado a comprar. Cuidado el TDTF, cuidado el TDTF. Queremos jugar súper tranquilos, ¿eh? Sí. Estamos grideando cero. Me parecía a mí que íbamos a ir a por más. Creo que podríamos hacer más, pero están jugando a lo seguro. Porque ya nos lo ha dicho Álvaro, suelen ganar en early game a G2 en las scrims, pero luego G2 les consigue remontar mucho. Entonces están yendo con cabeza, juegan sobre seguro. Reven, son 10.000 de oro de diferencia. Es una locura, 9.000. Prácticamente, esto es clave. Tercer ítem para Yasuo. Y ese Yasuo, un tercer ítem, es un auténtico monstruo. Y la parte es del dinero… 8-1 va a Freshwood, no hemos hablado de ello. Sí. 8-1 ya tiene zonas. Qué importante esa zona. Sí, la parte del dinero está muy disimulada porque Caps encima es un Twisted Fate, que con la pasiva que tiene 200 minions, pues son 800-900 de oro eso ahora mismo. Fácil. Claro, y Senna escala muy bien, pero es que Senna tiene que esquivar todo. Es que se va a comer un Yasuo que está en tres ítems. ¿Qué se va a hacer de tercer ítem, por cierto, Reven? Pues yo creo que ahora ya crítico, ¿no? Eso parece… ¿Es el Axiom Arc, puede ser? No lo sé. O sea, el ítem ese que te da un escudo, ¿sabes? El rojo, el ítem rojo, le debe quedar 500 de oro, como mucho. Sí. De hecho, se está… Ahí está reseteando para comprarlo, ¿no? ¿Sabéis cuál digo, no? El arco escudo, el Shield Bow. Ah, sí. Sí. Eso digo. Claro, estaba pensando en el arco axiomático y digo, no. Cuidado con la ulti de TF, chicos. Cuidado con la ulti de TF, chicos. El Yoya se ha comprado otro cinturón de vida, ¿eh? Ese Zac me representa un puto huevo. Diría que vuelve a tener pasiva y tiene vida. Lo ha dicho Canecro. 8-1 fresquito, ya con el Zonios disponible. Ahora hay que respetar. En Nashor se acaba. Estamos 9.000 de oro por delante. No hay peligro de dragones. 2-1 es un alma de nube. No debería ser súper decisiva. ¿Podemos entrar al bush? No, no. Cuidado en medio, me da miedo este split. Nos están jodiendo mucho a Varus, pero nos estamos ganando las teamfights, ¿eh? Vamos sí, a ver. Sí, 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 sí. Bueno, es que Supa le saca 3.000 de oro, que es verdad que puede ser 3.000 de oro un poco fake. Claro, es escena. Pero sí, sí, pero claro. Pero que a 1-4. Pero que Supa está en casi 4 ítems, ¿eh? Efectivamente. Y aparte no es ni el carry principal, porque tiene ya su y Orianna en el equipo. A ver cuánto le queda a Mirwin para el 16, tío. Qué importante sería tener la ulti level 3. Sí. TF está abajo, ¿eh? Podemos iniciar aquí, ¿eh? Le hemos visto hace nada en la wave. Cuidado con esa iniciación. ¡Le han pillado! ¡Broken Blade muerto! ¡Ahora hay que correr! ¡Mikix en problema! ¡Mikix muerto 2-0! ¡Mikix muerto 2-0! ¡Acabamos la puta partida! ¡Mikix muerto 2-0! ¡El daño de Milwin es brutal! ¡Quieren acabar la partida!
quieren acabar la partida. Pueden ir a por la primera de Nexo. Hay teleport de Caps. Llega el doble teleport. Queremos acabar esto. Queremos iniciarlo. Queremos iniciarlo. ¿Qué está pasando con el dive? Se nos puede complicar esto. Mirwin va por Caps directamente. El Yoda tiene pasiva. Nos tenemos que ir. ¿Respetamos? Estamos muy tocados. Está bien. No puedo tirar la ulti. Muy listos, tío. Vamos. Muy bien, muy sólidos, tío. Sin cometer errores. ¿Ya ha perdido la pasiva? No. No ha muerto. Y ahora, reset y establecer el Nashor, salvo que… Cuidado. Skye, que está muy nervioso. Cuidado primero, Skye, ¿no? Skye, cuéntanos algo. Que no piden a nadie. Vale, todos en base. Guau, qué buena partida, ¿eh? Qué buena partida estamos haciendo, tío. Y yo creo que ahora G2 tienen pocas herramientas, ¿eh? Tienen todo. Carry móviles contra Zac, Yasuo que le saltan, Rell no puede jugar. Arco escudo es el tercer item de Mirwin, Reven. Está siendo una muy, muy buena partida. Tenemos mucha ventaja. Vamos a ver la repetición. Que esto era… Esto es una locura. Vaya cu del yo-yo. Qué bien identificado, que simplemente cuando los pillamos… Encima es que el combo de Zac contra Yasuo no te deja moverte. No, es que te bloquea con CC 3 segundos aproximadamente. Pero bueno, que si no está, que es real. Yo creo que G2 está flipando con el flex de Zac, ¿eh? No, y el Yasuo. Y cuidado ese Zac en support, cuidado, ¿eh? Cuidado, vamos a por otro. Cuidado, vamos a por la cual aire. Otro inhibidor, ¿eh? Y estamos pushando bot. Esto es triple inhibidor probablemente en unos segundos. Tienen que bajar ahora, cuidado. Tienen que bajar ahora doble inhibidor. Está Mirwin abajo, todos juntitos, por favor. El Yoya que tiene la pasiva. Dragón en 10. Último push. Cuidado, ¿eh? Cuidado arriba. Tenemos doble TP, podemos defenderlo, ¿no? Sí, pero nos la pela, yo creo, ¿eh? Nos hacemos dragón y vamos a poner el Nashor. Pero tenemos que sacar a Twisted Fate ahí. Sí, ¿por qué tiene inhibidor? Que lo tiene. Más fresco, inhibidor no. Ya, pero tienes que asegurarte de sacarlo de ahí, 100%. Sí. Pero la torre la va a tirar y ya está, ¿no? Ya, pero es que tienes que sacarlo. Pero tienes que ir. Sí. La va a tirar, pero tienes que ir por si acaso. Sí, cuidado, fresquito, ¿eh? Cuidado. Cuidado, que al tener inhibidor de top tirado, no puede hacer mucho ahí, Caps. Sí, hay TP de Mirwin. Ya, pero que no te tire torreta de inhibidor. Sí, no tiene flash, pero no podemos ir. Vale. Bueno, tercer dragón, cuidado, señores. Cuidado. Sena tiene destello, le forzamos el destello, tal vez. Le forzamos. Ahí está. Está muerto. ¡Vamos! Sí. ¿Podemos acabar? No, tenemos doble inhibidor tirado. 5-4, ¿eh? A ver qué hacemos. Quieren acabar. Porque solo hay una torre de Nexo, Skye. Esto puede ser arriesgado. Están llegando Cuidado con el engage ahora. Lo ha tirado. Se ha muerto el Caos. Si es un sueño que no me despierten. Puede ser victoria. Vamos a por Vikings. Quiero que todo el chat lo celebre, señores. ¡Le metemos la primera! ¡Vamos! ¡Qué felicidad de Álvaro, tío! Álvaro feliz, yo estoy feliz. ¡Vamos! ¡La primera! ¡Vamos! Joder. Va, señores, no hemos hecho nada. Seguimos. No me lo puedo creer. Va. Qué puta barbaridad. Esto acaba de empezar. Señores. Esto acaba de empezar, chavales. Si alguien quería ver un 3-0 stomp al minuto 20, va a pasar mala tarde. Sí, al menos se la vamos a alargar un rato. Esto acaba de empezar. Ya mínimo son 4 partidas. Esto acaba de empezar. Es G2, chavales, es G2, ¿eh? No solo Skye es la victoria, sino la manera en la que hemos jugado. La manera. Súper agresivos. El Yoya, quizá, el mejor partido de toda la temporada. Vaya partidaza de Zac, tío. Vaya partidaza de Zac, todo. Tanto passing, mecánicamente, todo. ¿Qué cojones tienes que tener para meterte un Yasuo top en la final de una leg? Sí. O sea, contra Broken Blade. Que no estamos hablando con una Kali, ¿eh? Que es para jugar de tú a tú, ¿eh? Yasuo era contra TF. Era contra TF. Y la han flexiado a Kali. Sí. Muy bien todo el equipo. Y remando contra un G2 que ha jugado su estilo, nos ha hecho buenas peleas, han sacado ventaja en algunas jugadas. O sea, G2 también ha jugado. A mí me parece que han hecho Caps, sobre todo, buena partida. Cuidado.